Bueno, de la chatita. Bien. Hacemos la presentación. Y un tesoro más. Es un taladro atornillador de la marca Bosch. Vamos a hacer el desempaquetado. Que así viene. Bien. Cuenta con, o viene con, su cargador de corriente. Muy pequeño, muy, muy ligero. Viene con un regalo de 10 puntas, diferentes medidas. De cruz PH1, de cruz PH2, PH3, de estrella, plano, hexagonal, bueno, de varias. Viene con una extensión para las puntas. Viene con su manual de usuario. Parece papel de periódico. Y este taladro atornillador es de la marca Bosch. El modelo es GSR-1000 Smart Profesional. Muy bonito, muy chiquito. Viene con su póliza de garantía. Viene las direcciones, los lugares de los talleres autorizados para la reparación y servicio de esta herramienta. Bien. Ok, es un taladro atornillador Bosch. Este no cuenta con torque. Este viene siendo, pues, ahora sí que al tanteo, ¿no? Cuidando que no vayas a barrer pues los tornillos, porque vayas a barrer la punta de ese atornillador. Este cuenta con su batería integrada. Es de una sola pieza al taladro. Las especificaciones de este taladro, el modelo ya lo dije, es de 100 a 250 voltios, es de 22.5 watts de salida, 12 voltios máximo, las revoluciones, 700 revoluciones por minuto. Esta herramienta está fabricada en Malasia. Mm, 15 voltios, 1.5 amperes. No hay mucho que decir de este taladro atornillador. Solamente está, tiene una presentación o una estética muy bonita. Cuenta con goma hule, que protege para que no se raye el plástico, pues es de bastante calidad. Muy ergonómico. Muy pequeño, muy potente. Es para uso industrial. Para las características, pues, está muy bien. Nada más que se soporta brocas hasta 6 milímetros. Este no llega ni a lo que viene siendo 5 octavos. Pero es suficiente. Más que nada, la función de esta herramienta es el atornillado. Pero de igual forma es este taladro, pero no para brocas de una dimensión grande. Bien, este taladro cuenta con su foquito LED en la parte baja de abajo. Para trabajar en áreas oscuras. De igual manera, como podemos ver aquí, cuenta con el nivel de batería. Estos taladros se caracterizan por este smart, según inteligente. Una de ellas, pues, que ya cuenta con su medidor de batería, el cargador y el sistema es de carga rápida, se carga en 30 minutos. Cuenta con velocidad variable.
De poquito. Amar, 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 amar. Y es el tope. Como la gran mayoría de todos los taladros atornilladores, tiene su selector de giro, de bloqueo. En esta posición. En esa posición. Estando viendo yo de frente, da giros hacia la derecha. Hacemos el cambio. Y hace el cambio de giro. De igual forma cuenta con freno de motor. Cuando le sueltas el gatillo, se para en seco. No es como los otros, que lo soltabas y continuaba dando bloqueo vueltas. Cuenta con su seguro, ya como en la gran mayoría de todos los taladros atornilladores, con su seguro del centro del selector de vuelta. Esto para que no se active el gatillo. Esto para, pues hay niños, o cuando transportes la herramienta no se vaya activando por cada vez que se vaya presionando por accidente con algo. Este ya lo probé con algunos tornillos y es muy bueno. Nada más aquí la precaución es de la presión que emerjas para cuando ya llegue el tornillo al tope, pues, porque como no tiene tope, para no barrer el tornillo o no malograr, como dice en la punta del destornillador. En la parte de aquí atrás cuenta con el orificio de la entrada del cargador. Y como cualquier cosa que pones a cargar, nada más lo introduces para adentro, dicen en el poder. Y ya lo sacas. No hay mucho que decir, pero bueno, este es para que lo chequen. Está muy bonito. Torque solo. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video.